3, 2, 1. Estamos con Eratóstenes, es un buen brother de una banda que me consta ha estado pujando en la escena musical desde hace rato, pero me da gusto saber que va cosechando buenas cosas. Estamos platicando hace rato precisamente de que tuvo la oportunidad de hacer una, pues podríamos decir una mini gira en tierras de San Francisco, por allá en Estados Unidos, y me comenta que incluso están manejando la posibilidad de un segundo material. Estamos hablando de Xochigua Rock. Están como Xochigua Rock, más bien. En Facebook es Xochigua Rock en español, pero bueno, la banda se llama Xochigua. Xochigua. Y son dos brothers, son dos hermanos que la neta se ve que se llevan bien, y eso es raro en familia. Pero que pues también me han platicado que han pasado por todos esos avatares de las bandas en cuanto a encontrarse gente que les pica los ojos, gente que no cumple con los objetivos, gente que se tiene que ir de la banda por otros planes, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Así es como, ¿cómo ves el futuro de Xochigua, mi querido Eratóstenes? Pinta bien, ¿no? Sí, no, mira, la verdad es que vamos bien, ¿no? Te agradezco este espacio, ¿no? Para poder platicar aquí con la banda. Pues sí, fuimos a la Bahía de San Francisco, hicimos 5 fechas por allá. Nos invitaron a dar una masterclass, ¿no? Cosa que, así, yo nunca creí que fuera a dar algo así en mi vida, pero bueno, la verdad la pasamos muy bien, ¿no? Conocer a, pues, esta escena que se mueve en San Francisco, una ciudad donde, de alguna manera, la psicodelia, ¿no? Es la meca de la psicodelia. Pues, la verdad, nos trataron muy bien, ¿no? Nos fue muy bien en todas las tocadas. Todo lo que llevamos se quedó allá, ¿no? La energía, ¿no? Los condones, los discos, ¿no? Las playeras, la verdad muy bien, fue una gran experiencia y estamos pensando regresar. Y sí, como dices, estamos pensando en un segundo material y pues ya suenan ahí algunos nombres, ¿no? En la producción y en el estudio y todas estas cosas. Entonces esperamos que a finales de este año estemos ya entrando al estudio para grabar el que sigue. Después de todos estos avatares de 5 años de conocer la jungla y la fauna, sobre todo, ¿no? Silvestre de la escena del rock en el Distrito Federal. Pero bueno, mira, aquí en el Mexican Rock Evolution Fest, la verdad, chido, ¿no? A ratito nos toca, ahorita está Baby Batis ahí echándose su rola. Qué bueno, porque también es importante tener esta clase de eventos aquí en el R&R. Un lugar que ha sido bastión de muchas, muchas bandas y se han presentado muchas cosas interesantes. Pero también es interesante esa mezcla que se está haciendo por parte de los organizadores del festival, de la vieja ola y gente nueva, ¿no? Sí, pues la idea del festival es justo esta, ¿no? Hacer esta evolución del rock, ¿no? Desde los años 70, 80, 90, 2000 y, como dijo Alex Lora, los que faltan, ¿no? Y pues nos colamos ahí, ¿no? En la década de 2010, la banda se formó en diciembre del 2010 y pues estamos aquí, ¿no? Como representantes de esa década que pues algunos decían que era la década perdida, ¿no? Del rock en México. Pues qué bien, mi estimado Eratóstenes, me da mucho gusto, tenos al pendiente de las noticias. Mientras tanto, danos tus redes sociales, por favor. Pues Xochigua Rock en español en Facebook, Xochigua Rock en Twitter, Xochigua Rock en todos lados, ¿no? En SoundCloud y eso. Poncho Valencia, chido por este espacio, muchas gracias. Esperamos escucharte al ratito. Gracias, mi querido Eratóstenes. Nos vemos al ratón ahí adentro. Ah, qué va.